Todas, bienvenidas al ciclo eh, Conoce tus Derechos. Ya veis que estamos en familia eh, y, y, bueno, agradeceros la, la asistencia y, y la atención ¿no? eh, y el interés al tema que, que, nos, ocupa, que nos ocupa hoy. Eh, hoy vamos a tener la segunda charla de este ciclo. Eh, es un ciclo que se impulsa a través de la asesoría jurídica del Servicio de Igualdad y Mujer, eh, más conocido eh, como Casa de la Mujer, como muchas de vosotras nos conocéis. Y un poco nos parecía también eh, una oportunidad para poderos eh, comentar y explicaros el, eh, los servicios que también ofrecemos. Ah, perdón. Vale. Gracias. Eh, bueno, pues os decía que, que nos parecía también un buen momento para, eh, ya que se eh, organiza desde la asesoría jurídica de, de este servicio, comentaros así como muy brevemente eh, qué servicios no ofrecemos desde a la ciudadanía, ofrecemos desde el, el servicio de igualdad y mujer. Eh, ahí podéis ver los más relevantes. Eh, sí que mm, nos centraremos hoy un poquito más, o queríamos resaltar eh, los que veis eh, señalados en negrita: ¿no? eh, la oficina de información, el programa de atención integral a la violencia de género y la asesoría jurídica, que es desde donde, como os decía, se ha organizado y programado el ciclo. La oficina de información. Eh, pues bueno, sería la puerta de entrada. Eh, para muchos de los programas es la puerta de entrada a través de la que eh, recibimos eh, consultas en diferentes temas. Eh, se atiende tanto presencial como telefónica como eh, telemáticamente. Y eh, ahí tenéis el horario, no hay que pedir eh, cita y es un horario eh, abierto en el que pues bueno, todas las consultas que recibimos eh, tratamos de orientarlas bien a programas y servicios del propio servicio, de la propia casa, o... De otros eh, recursos también eh, de la ciudad de Zaragoza, eh, donde también puedan atender eh, cuestiones de igualdad de género y demás. Eh, hacemos también desde la oficina eh, otras cosas, ¿no? Recibimos muchas veces a grupos, a demanda de entidades, asociaciones, a a en las que damos a conocer precisamente eh, este servicio, ¿no? Para que acercar todos estos recursos de los que disponemos aquí en la casa a las personas que las pudieran necesitar. Y también gestionamos toda lo que es información y difusión, tanto en web, redes sociales, buzoneos electrónicos. Tratamos de hacer llegar la información a través de cada uno de estos medios. En la web. que veréis aquí eh, simplemente mostrarosla para eh, pues un poquito que veáis eh, toda la información que aquí solemos actualizar es una herramienta eh, viva que continuamente eh, pues estamos eh, modificando actualizando revisando eh, destacando mmm, todos los eh, program la programación que vamos poniendo en marcha pues veis ahí por ejemplo está eh, el ciclo Está eh, con el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, muy relacionado con la sesión de hoy, que será el 30 de marzo. También hemos programado actividades, en fin, que podéis, y os invitamos a que eh, pues bueno, eh, nos visitéis en web y redes sociales, porque pensamos que os puede ser de gran utilidad la oficina de información como os digo es la puerta de entrada muchas de las consultas que recibimos eh, luego son remitidas al equipo de atención de violencia de género que es uno de los pilares de atención claves que tenemos en la, en la casa. no ahí tenéis un poco las líneas eh, tanto a nivel de prevención, de detección y de atención, tanto a mujeres víctimas eh, como a familiares y personas del entorno que puedan estar sufriendo violencia de género. La oficina eh, y el equipo de atención de violencia de género son dos de los programas eh, con los que la asesoría jurídica eh, trabaja más eh, codo a codo y más de cerca cada día. Estamos ubicadas la mayor parte de las profesionales de estos programas en la primera planta de la casa y continuamente eh, pues bueno, en las distintas consultas que se reciben eh, hay esa coordinación ¿no? y ese intercambio de, de orientaciones y de información. La asesoría, como os decía, eh, es clave a la hora de organizar este ciclo eh, porque eh, es la, la que nos va a facilitar eh, esa información, ¿no? información que eh, pensamos o pens en su momento que era eh, oportuna facilitar a través de este ciclo también un poquito por las consultas que recibíamos en, en esta asesoría. ¿no? Eh, que normalmente o que habitualmente son consultas en torno a la violencia de género y asuntos de derecho de familia pero también en torno a otros temas no como pueden ser asuntos laborales de seguridad social entonces veíamos que quizás hacer un ciclo como este podía acercar eh, de una manera eh, más eh, cotidiana con eh, un lenguaje más claro más accesible eh, a las personas que pudierais estar interesadas en diferentes temas. A la asesoría sí que hay que se puede venir, eh, pero hay que venir con cita previa, siempre con cita previa. Ahí tenéis el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 y lunes y miércoles eh, por la tarde, de 4 y media a 7 de la tarde. Eh, podéis pedir eh, cita a través de nuestra web. Si tenéis alguna dificultad en esa petición de cita. Eh, pues nos llamáis aquí a la casa y os ayudaremos a pedir la cita. Eh, como os decía, desde esta asesoría eh, pues un poco se organiza eh, este ciclo que está compuesto por siete charlas informativas que eh, van a ser impartidas por eh, las abogadas eh, que, que, bueno, que atienden esta asesoría. Eh, conmigo tengo a Sira Hernández Machín, que es una de ellas, y es eh, la compañera, la abogada, que hoy va a informarnos en torno al tema que nos, que nos ocupa. Las charlas, <coughs> perdón, eh, van a mm, extenderse hasta junio. Y eh, los martes, y vamos a grabarlas. Entonces, eh, lo digo también porque mm, las personas que habéis asistido las podéis ver, y si conocéis a alguien que pueda estar interesado, también eh, próximamente las iremos subiendo a, a nuestro eh, canal YouTube. Eh, hoy, mm, la charla, eh, como bien sabéis, va en torno al servicio del hogar familiar y el sistema especial de empleados y empleadas del hogar. Eh, pretendemos un poco acercaros eh, de una manera pues, bueno, simple, eh, sencilla, eh, los derechos de estas empleadas y eh, cuestiones eh, básicas para ejercitar esos derechos y eh, en torno a cómo se cancela el contrato, qué consecuencias eh, tiene cancelar el contrato, eh, cuestiones que nos va a ir eh, explicando y acercando eh, SIDA. Pensamos que el tener información de nuestros derechos es el primer paso para poder ejercerlos y de ahí también el, eh, comenzar esta andadura ¿no? y este, este nuevo ciclo. Así que os dejo con Sira. Intentaremos que luego al final queden unos minutitos para si hay alguna cosita que ha quedado eh, por aclarar o queréis hacer alguna pregunta, pues que lo, lo podamos hacer. Así que, Sira, cuando quieras, gracias. Gracias, Eva. Yo me voy a poner de pie para iros explicando todo este asunto. Buenas tardes. A ver, eh, la idea, como os comentaba mi compañera Eva, la idea es explicaros un poquito la regulación que tenemos de las empleadas del servicio del hogar familiar. Es una regulación que en parte es... Gracias. Es una relación un poco especial porque se basa en la confianza, es decir, eh, la persona que contrata a alguien lo que hace es la, abrirle la pu las puertas de su hogar y muchas veces eh, encargar el cuidado de sus familiares y de las personas eh, pues más cercanas. Pero a su vez la persona que va a trabajar allí pues entra en un hogar y eh, bueno pues está trabajando en relación estrecha con la persona que al final es su su empleador o empleadora, su jefe o jefa eso no quiere decir, es verdad, pues eso que es, se requiere un ámbito de confianza, pero eso no quiere decir que no sea una relación laboral. es decir, las dos partes tienen obligaciones y derechos. y especialmente para la seguridad social, la persona que contrata a una empleada de hogar o empleado de hogar es eh, un empresario. va a tener obligaciones con la seguridad social, tanto de cotización como, pues, de otorgar a su trabajador o trabajadora permisos, vacaciones, el, exactamente igual que el resto de los trabajadores. Entonces, ¿por qué empezamos? Pues por el contrato. ¿Es obligatorio tener un contrato por escrito? No, no es obligatorio tener un contrato por escrito. La ley dice que puede ser un contrato verbal, pero eso sí, lo que nos dice, esto es una modificación de la regulación que se hizo en el 2022, eh, si el contrato no está escrito, lo que se presume, es decir, en caso de eh, lo que se entiende, es que es un contrato a jornada completa y de duración indefinida. Esto admite prueba en contra, es decir, si al final acabamos yendo a un juzgado porque tenemos que discutirlo, podremos intentar demostrar que no era indefinido o que no era de jornada completa. <coughs> Perdón. Pero lo que dice la ley es que si no hay contrato escrito, esto es lo que se presume. Cualquiera de las partes, tanto el empleador como la empleada de hogar, puede solicitar o puede hacer en cualquier momento de la relación ese contrato. ¿Vale? Se pueden determinar. Pero aunque no haya contrato, la empleada de hogar, voy a hablar en femenino porque ya sabemos que la mayoría de los empleados de hogar son mujeres, las empleadas de hogar necesariamente tienen que tener por escrito las condiciones esenciales del contrato, ¿vale? Aunque no haya un contrato como tal, sí que nos tienen que dar las condiciones esenciales, los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Pues bueno. Los mismos que en el resto de las relaciones laborales, quién está contratando, desde qué fecha te contratan, hasta cuándo, las horas que tienes que trabajar, cuántos días de vacaciones, la remuneración, esto sería común para cualquier relación laboral. Pero en este caso, además, para las empleadas de hogar, tiene que venir si hay prestaciones salariales en especie, es decir, pues eh, por el alojamiento, por la comida, por el transporte. Es decir, tiene que venir especificado si existen o no y la cuantía. Y la duración y distribución de los tiempos de presencia, que luego os hablaré de los tiempos de presencia. Y el régimen de las pernoctas del empleado de hogar en el domicilio. El, el régimen de las pernoctas es, se, se refiere a cuando hay una empleada de hogar interna. Que trabaja durante el día, es decir, que no trabaja por la noche. Si se establece que, como parte de su obligación laboral, tiene que quedarse a dormir en el domicilio determinadas noches, entonces tiene que venir especificado en el contrato. Porque, aunque sea una empleada de hogar interna, no quiere decir que fuera de su horario laboral se tenga que quedar obligatoriamente en el domicilio. Pero sí podemos pactar que, dentro de sus obligaciones, se quede a dormir durante varias noches. Esta. Este régimen de pernoctas tiene una serie de limitaciones. Eh, como digo, tiene que venir especificado por escrito cómo va a ser, la remuneración que va a tener y luego además... No se puede eh, establecer que el trabajador o trabajadora entre antes de las 10 de la noche y tiene que, quedar, que poder quedarse en su cuarto o tener libertad para lo que quiera. Es decir, la obligación es de quedarse a dormir en el domicilio, pero no de trabajar durante ese tiempo. Porque si trabaja en ese tiempo ya se convierte en, en trabajo efectivo o tiempo de presencia, que es de lo que hablaremos después. Simplemente se puede establecer la obligación de quedarse. A dormir en el domicilio y hay que establecer en ese caso expresamente cuál va a ser la remuneración. ¿Qué tipos de contrato tenemos? Esencialmente dos, hay más, pero a lo que los más habituales son el contrato temporal y el contrato indefinido. Es decir, si se nos contratan para una duración determinada, un mes, dos meses, cuatro meses o es una duración indefinida. Dentro de esos dos contratos pueden ser a jornada parcial o a jornada completa. La jornada completa son 40 horas, como para el resto de los trabajadores, salvo algunos que, que tienen modificada la jornada. Jornada parcial, lo que pactemos, no podemos pactar trabajar 20 horas a la semana, 5 horas a la semana, lo que sea. Vale, es contrato de jornada completa o contrato de jornada parcial. Luego tenemos el contrato a tiempo parcial por horas cuando se contrata a una empleada de hogar para que venga de vez en cuando determinado número de horas, pero menos de 120 días al año. Es, estamos hablando de supuestos en los que puntualmente se contrata a alguien para que venga limpie o haga determinadas tareas, pero no con habitualidad. En esos casos, lo que hablamos es de tiempo parcial por horas, porque se va a pagar por la hora trabajada y ahí se incluirán todos los conceptos. Bueno, como os decía, jornada completa, 40 horas. Jornada parcial, pues las que se hayan negociado o pactado, las que sean. Hay una serie de derechos que las trabajadoras, eh, las empleadas de hogar, tienen en todo caso. Da igual que trabajen a jornada completa o a jornada parcial. Entre el final de una jornada de trabajo y el inicio de la siguiente, tiene que haber un descanso de 12 horas. ¿Vale? Esto es lo que dice la ley. Puede reducirse a 10. Si estamos hablando de empleados o empleadas de hogar internos, pero la diferencia hasta los 12 se debe compensar. O sea, no es que se pierda, sino que se tiene que compensar posteriormente. Además, semanalmente tiene que haber 36 horas de descanso ininterrumpidas. La ley lo que dice es que es bien o bien la tarde del sábado y el domingo completo, o el domingo completo y el lunes por la mañana. Esto eh, es así, no... Es una obligación legal. Podríamos eh, establecer en el contrato que en lugar del de fin de semana fuera otro día, se podría establecer, pero en todo caso tienen que ser 36 horas seguidas de descanso a la semana. 30 días de vacaciones naturales, como la mayoría de los trabajadores, que se pueden fraccionar, pero si se fraccionan, uno de los periodos obligatoriamente tiene que ser 15 días seguidos. Por, para que eh, la empleada de hogar tenga pues eso un periodo de 15 días en los que disfrutar de sus vacaciones. Se deben acordar las vacaciones entre los jefes y la empleada. pero si no se llega a un acuerdo, 15 días los elegirán los jefes según sus necesidades y 15 días los elegirá, sus, eh, los elegirá la empleada de hogar. En ese caso hay que avisar como mínimo con dos meses de antelación. Y luego os he querido dejar aquí eh, escrito expresamente que durante los periodos vacacionales no hay ninguna obligación de estar en el domicilio o de acompañar a la familia a donde estén de vacaciones durante el periodo vacacional de la empleada de hogar. Otra cosa es que se puede establecer, y tiene que venir en el contrato, que si yo quiero que mi empleada de hogar venga conmigo a trabajar al pueblo donde me voy a ir de vacaciones, lo puedo establecer, pero va a ser tiempo de trabajo, no son sus vacaciones, porque va a venir a trabajar la empleada de hogar en sus vacaciones, podrá hacer con su tiempo libre lo que considere conveniente como el resto de los trabajadores. Os he hablado antes del tiempo de presencia. A ver, la ley lo que dice. Eh, exclusivamente para las empleadas de hogar y empleados, es que se puede acordar un tiempo de presencia. Este tiempo de presencia es estar disponible. Se puede establecer como máximo eh, 20 horas de promedio a la semana en un mes, pero durante ese tiempo no se está trabajando. Lo que se está es disponible. Se permiten tareas como abrir la puerta, coger el teléfono. O si surge una urgencia, pues que nos llamen. Pero en ese tiempo lo que estamos es simplemente disponibles. Y ese tiempo también es remunerado. Es un tiempo añadido a la jornada de 40 horas y que también se cobra. Lo que dice la ley es que o bien nos lo pagan al salario normal o bien nos dan descanso equivalente. Si yo he estado de tiempo de presencia de dos horas pues tengo derecho a tener mm, dos horas de, de descanso retribuido. Si durante ese tiempo de presencia al final se convierte en tiempo de trabajo, pues entonces ese tiempo se descontará de la jornada ordinaria de 40 horas semanales que tenemos que hacer, porque se ha convertido en trabajo efectivo. Igualmente, como os he dicho antes, tiene que respetar, ese tiempo de presencia tiene que respetar los descansos legales, eh, las 12 horas o 10 si somos empleadas de hogar internas. Eh, esto quiere decir que si eh, durante el tiempo de presencia, que puede ser de 3 a 5 de la mañana, por ejemplo, si me ha tocado trabajar hasta las 5, porque al final ha resultado tiempo de trabajo. Yo no puedo empezar a trabajar hasta que no hayan pasado 12 horas desde las 5 que he terminado de trabajar. O sea, si yo he estado trabajando, tiene que haber 12 horas de descanso. Esto es lo que dice la ley. Ya sé que luego la realidad, pues yo os estoy explicando los derechos que vienen en la ley. El empleado de hogar interno o empleada tiene o debe tener dos horas para comer para las comidas principales ese tiempo no es tiempo de trabajo no computa dentro de las 40 horas mmm, semanales de trabajo tiene derecho pues a desconectar y comer o, o emplear su tiempo en lo que quiera y nuevamente una vez que terminamos de trabajar no tenemos ninguna obligación de estar en el domicilio podemos hacer con nuestro tiempo lo que queramos estas serían las condiciones que vienen o que deben venir en el contrato. A partir de ahí, ¿cuál es el salario de una empleada de hogar? Pues lo primero, lo que pacten, lo que se acuerde entre los jefes y la empleada. Como mínimo, se debe cobrar el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está fijado en 15.876 euros brutos anuales. Esto es para jornada completa, trabajando 40 horas. Eh, si lo dividimos, ese salario se compone por 12 meses de salario más dos pagas extraordinarias. Si lo dividimos entre 14, es decir, en junio y en diciembre nos dan una nómina más, cada una debe ser, si trabajamos jornada completa, de 1.134 euros brutos. De ahí se deberán descontar las cotizaciones a la seguridad social que ahora hablaremos. Si las pagas extraordinarias están prorrateadas, nos las van pagando mes a mes. Pues entonces la cuantía debe ser 1.223 euros brutos. Y luego, ese caso que os he dicho de las empleadas de hogar a las que contratas esporádicamente por horas, pues el precio de la hora está fijado este año para actualmente a 8,87 euros la hora, que incluye todo. Incluye la nómina, la parte proporcional de pagas extras. Los domingos y los festivos y las vacaciones, todo. Nadie está obligado a aceptar ese precio, sino que simplemente es el precio mínimo que establece la ley, igual que el salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Y aquí llegamos a la cotización a la seguridad social. Cualquier persona empleada de hogar tiene que estar de edad de alta en la seguridad social. Esto la ley no admite que no estemos dadas de alta, aunque trabajemos una hora. Hay que darse de alta en la Seguridad Social. Y la obligación es de la persona que contrata, no de la empleada de hogar. Antes se permitía que, según el número de horas, fuera la empleada de hogar quien se diera de alta. Eso ya no se permite y el empleador o empleadora tiene que dar de alta a su empleada de hogar, independientemente del número de horas que esté trabajando. Y en función del número de horas que esté trabajando, va a tener que cotizar. Las empleadas de hogar, aunque aquí os he puesto los porcentajes de cotización solo para que lo supierais, las empleadas de hogar cotizan actualmente por tramos. Esto está en modificación, pero de momento se cotiza por tramos. Es decir, in, eh, hay, la Seguridad Social tiene establecidos unos tramos y te dice, si ganas un salario entre esto y esto, tu base de cotización va a ser X. La base mínima... Actualmente es de, que me lo he traído anotado, a ver si sale, 270 euros. Independientemente de lo que estés cobrando, si tú tienes un salario por ejemplo, de, 60 de 100 euros a la, al mes, da igual. La base de cotización va a ser de 270 euros porque se cotiza por tramos. De esa cotización, una parte la va a pagar la propia empleada de hogar, que se le va a descontar de la nómina, que es ese porcentaje del 637 o 642 que os había establecido ahí. Y otra parte, mucho más importante, la va a tener que pagar el empleador o empleadora, que es quien contrata que va a ser entre un 31,38 y un 32,58. Actualmente, las, bon las cotizaciones a las empleadas de hogar están bonificadas, tienen una serie de bonificaciones, eh, una bonificación habitual de un 20% en las contingencias comunes y un 80% en desempleo y en, en el Fogasa. Pero, bueno, esas bonificaciones dependen de que las establezca el Gobierno. Estas son las cotizaciones que, digamos, están establecidas a día de hoy sin las bonificaciones. Este, este, esta cotización la tienen que pagar los empresarios, tanto la parte correspondiente a la empleada de hogar como la suya. Esto se hace porque cuando se da de alta la trabajadora van a tener que facilitar un número de cuenta donde les van a girar los recibos. Y ahí, cada mes, la seguridad social les va a pasar al cobro. Les va a pasar al cobro según los datos que ellos mismos han facilitado, que son el número de horas, el salario que se va a trabajar, si hay complementos salariales, si hay retribuciones en especie, todo lo que se haya establecido. Hasta aquí hemos hablado pues del sistema de contratación, todas las obligaciones y todos los derechos que vienen en el contrato. Ahora quería explicaros qué pasa o cómo se puede extinguir ese contrato de trabajo. Hay una serie de causas que son comunes al resto de los trabajadores y trabajadoras y hay una serie de causas específicas eh, exclusivas de las empleadas de hogar. Las comunes pues el despido disciplinario cuando el trabajador o trabajadora ha cometido una infracción eh, grave que pueda conllevar un despido, pues se le va a entregar una carta de despido explicándole la infracción que ha cometido y en ese caso no se tendría derecho a ningún tipo de indemnización. Sí que se tiene derecho a las retribuciones salariales de lo que se haya trabajado hasta ese momento, pero no nos van a dar una indemnización. Luego puede ocurrir que se acabe el contrato. Si tenemos un contrato de duración determinada, que nos han contratado por uno, dos, cuatro meses, pues que se acabe ese contrato. Ahí va a depender del tipo de contrato, si es un contrato eventual nos van a dar una indemnización de 12 días de salario por año trabajado. Puede ocurrir pues, que desgraciadamente se fallezca o jubilen o le den una incapacidad permanente al titular del hogar, per eh, del hogar familiar al que estamos yendo a trabajar, en ese caso la indemnización es únicamente de un mes de salario un único mes, independientemente del número, de, o sea, del tiempo que llevemos trabajando en ese hogar. Y también os quiero aclarar que aquí es eh, todas esas circunstancias que rodean al titular del hogar familiar y el titular del hogar familiar es quien nos ha contratado, que a veces no coincide con la persona a la que estamos cuidando. A veces, pues es un matrimonio y nos ha contratado uno para cuidar al otro o, mmm, bueno, pues Puede haber una serie de circunstancias. Aquí es fallecimiento, jubilación o concesión de una incapacidad permanente del titular del hogar familiar. Puede ocurrir que si es un matrimonio, fallezca el que nos ha contratado, pero si seguimos durante más de siete días yendo a ese hogar familiar a, a trabajar, pues se prorrogue el contrato y se entienda que se ha sustituido a la persona. Entonces, eh, bueno, si no, si fallece, si solo había una persona en ese hogar y fallece... O se jubila, o estas circunstancias, nos pagará un mes de indemnización. Luego puede ocurrir que la trabajadora quiera marcharse, presentará una baja voluntaria y tampoco se tiene derecho a indemnización. Comunicas que te quieres ir eh, por escrito para que no haya ningún tipo de duda o de problema y te vas. <laughs> y luego están las causas específicas para las empleadas de hogar. Eh, para, eh, sí que son estas que os voy a contar aquí ahora. Solo existen en este tipo de contratos. Antiguamente existía una figura que era el desistimiento, que los jefes nos podían decir no necesito, no quiero que vengas más, o simplemente te comunico que desisto del contrato, nos pagaba la indemnización y no tenía que dar ningún tipo de explicación. Pero esto ha cambiado. Y ahora nos dice que tienen que ser justificadas. La ley establece que son estas. Os las he copiado porque la redacción ya veis que es un poco eh, confusa: disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por circunstancia sobrevenida. O modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar. O. El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora. Ya veis que son unas eh, causas un poco abiertas que, eh, bueno, pues se van a... La ley lo que dice es que tienen que ser justificadas, pero muchas de esas, pues no sé muy bien, o sea, tendremos que ver cómo se pueden justificar. La pérdida de ingresos, pues a lo mejor se puede presentar la declaración de la renta en caso necesario, pero luego... La modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar va a ser un poco complicado de acreditar. Si nos habían contratado para cuidar de niños pequeños y si los niños ya tienen 25 años va a ser fácil, pero si no, pues va a ser un poco relativo. Esto se introdujo en una modificación que se hizo de la ley en el año 2022, así que habrá que ir viendo lo que nos van diciendo los tribunales al respecto. En todo caso, lo que sí que dice la ley expresamente es que en todo caso te tienen que dar una carta explicando los motivos por los que se finaliza la relación laboral. Y si se está utilizando alguna de estas tres causas, van a tener que entregar en ese mismo momento que entregan la carta la indemnización por esa extinción de la relación laboral, que es eh, de 12 días. De salario por año trabajado, con un máximo de seis mensualidades. Además, os van a tener que entregar eh, un preaviso de 20 días o de 7, dependiendo de si se tiene más o menos antigüedad de un año. Si se tiene más, un año. O sea, 20 días. Si se tiene menos, pues siete días. Si, uy, si no entregasen la carta o no pusiesen la indemnización a disposición, pues entonces. Eh, se podría discutir que el despido ha sido improcedente en los tribunales y solicitar esa declaración por el juzgado y eh, solicitar, pues, una mayor indemnización o una readmisión, lo que se discutiese en ese momento. Ya está ahí, os he explicado, digamos, muy rápido, las, eh, bueno, la contratación de las empleadas de hogar. Ahora ya os dejo que preguntéis lo que, las dudas que os puedan surgir si surgen <laughs> alguna pregunta no lo he dicho todo muy rápido <laughs> he sido rapidísima por lo visto <laughs> no tenéis ninguna duda pues pues estupendamente <laughs> Bueno, pues eh, no sé. Eh, Sirán nos ha hecho un recorrido, yo creo que eh, resumido, pero muy cercano, muy concreto, de aspectos que, eh, que bueno, que la ley eh, contempla y marca. Y seamos eh, trabajadoras del hogar o tengamos a una persona contratada eh, como empleada de hogar. Eh, pues yo creo que interesa muy mucho conocerlas. No sé si eh, de todo lo que nos ha ido explicando hay alguna cuestión en concreto que pueda mm, inducir un poquito a, a alguna duda o, o queréis un poco más de aclaración o aprovechemos que está aquí Sira y le preguntamos. ¿no? Hay veces que la ley marca aspectos, como ella decía, así muy generales y a lo mejor eh, necesitamos concretar un poquito más. Entonces, si es el caso, pues aprovechar la, la oportunidad. Espera un momentico, que te acercamos el... Me sugiere una, una pregunta. Eh, luego esto para la hora de declaración de hacienda, para después de un despido, ¿tienen, tienen paro? ¿No tienen...? Vale. Eh, a ver, sí, desde la reforma del 2022 las empleadas de hogar están cotizando tanto para jubilación como para el desempleo. Entonces, en caso de despido... Eh, si cumplen los requisitos mínimos de cotización, igual que el resto de los trabajadores, van a tener acceso al desempleo. En cuanto a la, a la declaración de la renta, no sé si te refieres a la de ellas, eh, a las dos. A ver, las eh, nóminas de las empleadas de hogar no tienen retención de IRPF porque la ley les exonera de, de que les quiten de su nómina mensual esa cantidad destinada a la IRPF, pero esto no quiere decir que no tengan que pagar IRPF. Lo que pasa es que no se lo van descontando mensualmente. No existe esa obligación. Luego lo van a tener que declarar según los ingresos que tengan y según sus circunstancias personales y patrimoniales. Pues eh, van a tener eh, que presentar la declaración de la renta igual que el resto de los trabajadores. Y puede ser que como no se les ha estado reteniendo ninguna cantidad según su salario, puedan tener que llegar incluso a pagar la declaración de la renta. En principio, con el salario mínimo interprofesional, si no me equivoco, está, está realizada la declaración, o sea, los, los porcentajes del IRPF para que no se tuviera que pagar, pero eh, se podría dar el caso que, que les tocase pagar. Y al, em, al empleador, ahí reconozco que no sé si se le, o sea, desgrabarse, no se van a desgrabar. Lo que sí es cierto es que tienen la consideración de empleador, con lo cual están ejerciendo esa actividad y van a, seguramente va a salir en la declaración de la renta. Pero eso ya te confieso que, no, que lo desconozco. Hay una cosa que no he dicho que sí que eh, si la empleada de hogar trabaja en varios sitios, en varias casas, en cada una de ellas tiene que estar dada de alta. Cada trabaja, o sea, cada, cada titular del hogar familiar va a tener que darle de alta. Es decir, puede encontrarse con tener pues siete contratos por cada día de la semana o catorce si trabaja pocas horas en cada uno vale o sea que no es no se puede acumular en un contrato diversos hogares o no porque quien está obligado a dar de alta ya os he dicho que es el empleador o sea es el, la, la persona que contrata a la empleada de hogar con lo cual tantas personas te contratan como tantos contratos vas a tener. Sí, sí, es, es que precisamente es lo que se quiere, porque si tú trabajas jornada completa, trabajas las 40 horas, pues bueno, igual trabajas solo en un sitio o como mucho en dos, pero imagínate los casos en los que trabajas dos horas en un sitio, tres en otro, o sea, los lunes voy a una casa, los martes voy a otra, los miércoles a otra, entonces va a tener contratos diferentes para cada una, o sea, es que no es que sea, la duda no sería legal, es que precisamente es lo que les exigen que en cada uno de los sitios estén dadas de alta por el número de horas que vayan a trabajar. Dime. Bueno, en la declaración. Hola. Hola. <laughs> en la declaración de la renta siempre se dice que te penaliza tener varios pagadores, ¿vale? Pero. Re... Por eso lo pregunto. Sí, realmente. Mientras, o sea, como se está hablando de salarios muy pequeños, al final no, no va no va a suponer mucha diferencia, ¿vale? Pero realmente si sí, a Hacienda no le gusta, por decirlo de alguna manera, que tengas diversos pagadores. Pero es un trabajo en el que no, no hay otra manera. Yo no lo tengo tan claro. De... Luego te penaliza seguramente la seguridad social incluso con quitarte parte de, de, de lo cotizado. No, la seguridad social seguro que no te va a penalizar. Seguro que no. Sí, sí, seguro. Bueno... Tú, 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 tú cotizas... Eh, tú cotizas... La seguridad social lo que quiere es que tú le cotices y le pagues cuanto más, mejor. Y si es de tres sitios, mejor que de uno. Lo que estamos hablando es que en la declaración de la renta de la, de la persona, de la empleada de hogar, como tiene varios pagadores, pues ahí sí que eh, para la declaración de la renta no es lo mismo percibir los 15.000 euros de un único sitio que los 15.000 euros de varios sitios, porque hay una serie de complementos, pero esto ya eh, es un poco complicado, pero hay una serie de complementos que eh, se distribuyen, de, o sea, que funcionan de manera distinta. Entonces, igual que en su momento, eh, sobre todo en el año de la pandemia, penalizó el haber estado percibiendo el paro y penalizó eh, a la gente que estuvo en ERTE, pues igualmente entiendo que les puede pasar lo mismo a las empleadas de hogar. Pero ya digo que es que no hay otra manera, porque la obligación es que tú estés dada de alta. Si yo voy a un domicilio a trabajar, aunque sea una hora, tengo que estar dada de alta. Esa hora. Y no hay, o sea o, o tengo la suerte, entre comillas, de que me contraten en un único sitio en el que trabajo a jornada completa, o si no, voy a tener tantos contratos como domicilios a los que estoy yendo a, a trabajar. Y no hay no hay solución, porque si me tienen que dar de alta y la obligación es de la persona que me contrata, o sea, no es la propia empleada de hogar la que pueda darse de alta como antiguamente y decir voy a ir a este domicilio, a este otro y a este otro, que antiguamente sí que funcionaba así, ahora es al revés, cada, cada casa te tiene que dar de alta, con lo cual vas a tener todos esos apuntes. ¿Algo más? A ver, esto en el fondo quiero decir lo que hace alusión Sira en cuanto a lo que es el tema fiscal se rige por eh, la legislación fiscal igual que eh, cualquier otra persona trabajadora que esté de alta en seguridad social. Sí que es verdad que el régimen que hemos hablado hoy tiene sus especificidades, pero dentro del propio eh, sistema especial. Pero luego a nivel fiscal quiero decir lo que marque también la norma. A mí me estaba viniendo a la cabeza en estos distintos contratos hay veces que se contrata a una persona empleada de hogar y eh, dentro de esa familia pues se le ha contratado por un, eh, jornada eh, parcial pues eh, dice ay pues el hijo la hija ay, pues a mí también me vendría bien pues ya de paso que eh, eh, contrata el padre o la madre pero vienes a mi casa no si va a casa de otro familiar que también eh, necesita del de, de trabajo que realiza esa persona, pues hay que dar. ¿no? Lo que dice la ley es que hay que regularizar esa, esa contratación. ¿no? O sea, que se puede dar bastante más a menudo de lo que nos puede parecer, ¿no? además de, de que haya diferentes domicilios en los que no tengan ninguna relación ¿no? entre, entre ellos. Entonces, bueno. ¿Alguna otra cosa más que haya quedado un poquito por, por aclarar o que queráis eh, profundizar un poco más? ¿No? ¿Ha quedado todo? ¿No? Bueno, pues si quieres... Eh... Pero ¿qué es lo que...? Eh... queda bastante sueldo para pagar, para mantener. Entonces te cojas una casa de eh, cuidando a una señora o bien de lo que sea, ¿no? Ahí estás haciendo pluempleo. ¿Qué pasa con eso? A ver, a nivel fiscal, pues que en la declaración de la renta te van a salir dos pagadores. Y en todos casos. En todos ¿no? casos. A nivel. A pagar la hacienda, cosa que que pagas más que, que recibes con lo cual dices ¡uy! ¿Echa la ley, echa la trampa? Bueno, a ver, aquí lo puedo decir, Sí, ¿no? sí, tranquilo. A ver, eh, claro, el, el cuánto nos toca pagar Hacienda en la declaración de la renta, lo que decía Eva, es independiente de que seas tra empleada de hogar o, o cocinera o dependienta. Me refiero que la ley de, del IRPF nos aplica a todos y es verdad ya he dicho que eh, a la, es verdad que está digamos penalizado. No es como una penalización, sino que al final puede salir más a pagar por trabajar, por tener dos pagadores o tres o cuatro o los que sean. Eso es así. De cara a la seguridad social a las cotizaciones, eh, no. Porque esas cotizaciones van a tu vida laboral. Es verdad que luego la seguridad social tiene un complejísimo sistema de cotizaciones por pluriactividad o eh, por trabajar, que pluriactividad es cuando eres autónomo y además trabajador por cuenta ajena, o si además o si eres, eh, trabajas en dos sitios como cuenta ajena o en tres o en cuatro. Pero todo eso no se pierde, o sea, está cotizado en tu vida laboral independientemente de que luego a la hora de calcular cuánto te va a quedar de jubilación o cuánto te va a quedar en caso de incapacidad temporal o de incapacidad permanente, esos cálculos van con unas fórmulas matemáticas complejas. Pero no se pierde, está ahí. O sea, que la, la seguridad social, cuanto más le pagas, pues más contenta está y también más repercute en tus posibles prestaciones futuras que a todo el mundo, claro, no nos gusta tener que pagar, pero sí que nos interesa cotizar para el futuro o para posibles bajas. Entonces, la, la regulación de este, del año 2022 precisamente lo que introdujo fue que se cotizase un poco más, pero para que las empleadas de hogar tuvieran no solo derecho a paro, que también lo tienen, sino una, derecho a una jubilación, porque había empleadas de hogar que llevaban toda la vida trabajando como empleadas de hogar y luego pues, no tenían derecho a jubilación. Entonces, eso es lo que se está intentando paliar. Pero ya digo, que Hacienda, que somos todos, pues la pagamos todos. Sí, además, eh, como bien sabréis, eh, en los últimos años es un sistema que, que ha sido de los más eh, actualizados y modificados. Eso no quiere decir que, que ya está, sino que evidentemente hay aspectos y conforme se pone en marcha una nueva norma la aplicación es la que nos da un poco la pista de qué fortalezas y qué debilidades puede puede tener ¿no? entonces eh, pero el tema del salario el tema de eh, que se tenga derecho a prestación de desempleo el tema de esta cotización para jubilación todo eso que ahora es un logro y es un hecho hasta hace nada no era así entonces eh, se ha avanzado pues vamos a decir que eh, considerablemente en los últimos años, eh, muchas de vosotras nos podéis decir, hombre, ya era hora. Pues sí, ya era hora, pero ha llegado esa hora, ¿no? Entonces, eh, pues, pues todo eso mmm, está ahí. Lo fiscal es lo que marque pues, la legislación fiscal eh, y que nos puede parecer más o menos justa. Totalmente, pero eh, a este nivel, en este sistema y, y en otros tipos de contratos. Yo sí que le, pregun le quería preguntar a Sira si, eh, quiero decir, un poco me venía la, a la mente ¿no? cuando estabas explicándonos en lo de las bonificaciones que has comentado así un poquito por encima, si no es muy, eh, muy complicado. El que nos dieras así alguna pincelada, ¿no? de cara a que también conozcamos, como posibles personas contratadoras o como posibles empleadas de hogar, eh, qué beneficios, qué bonificaciones eh, puede tener eh, un contrato si nos hacen un contrato o si hacemos un contrato eh, en este sistema, una empleada de hogar. A ver, pues actualmente hay una bonificación. Para todo el mundo que contrata a una empleada de hogar, que es una reducción de un 20% en las... A ver, dentro de las cotizaciones a la Seguridad Social se cotiza por varios conceptos. Uno son las contingencias comunes, contingencias profesionales, fogas a jubilación. Y luego hay un concepto nuevo que es el MEI, que ha metido el, el Gobierno, es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización nueva que se ha creado, pues, en principio, para evitar el coste que las jubilaciones eh, van a suponer para las personas que están cotizando actualmente. esto se introdujo principalmente porque va a llegar la generación del baby boom, va a haber muchas jubilaciones, y entonces se, int se está intentando que se cotice ya. Un porcentaje, la verdad es que no, no es muy elevado, pero ahí está, un porcentaje para ir eh, ya recaudando para esas jubilaciones. Entonces, eh, dentro de las contingencias comunes para el empresario hay una bonificación del 20% y de las contingen del desempleo y del FOASA de un 80%. Para que os hagáis una idea. Si se trabaja a jornada completa, la cotización que tendría que pagar el empleado, el, la empleada de hogar sería de 84,28 euros, que esa no tiene ninguna bonificación, y el empresario pagaría de, pasaría de pagar 415 euros a pagar 292,38. Entonces, eh, eso actualmente es la bonificación que hay ahora. Además, existe una bonificación para, para familias numerosas. Pero también os tengo que decir que la idea que lleva el gobierno y que ha, ha modificado es eliminar esta cotización por tramos de la que yo os hablaba antes y que se cotice por el salario igual que pasa con el resto de los trabajos. En función de cuánto, cuánto ganas, pues cuánto se cotiza. En principio eso se iba a implementar ya, se iba a, entra, iba a entrar en vigor, pero lo, lo han retrasado. Entonces llegará un momento en que se cotizará no en función del tramo, que es a veces un poco injusto, sino en función de eh, pues lo que realmente percibes. El tramo ahora mismo penaliza bastante si trabajas muy pocas horas. Si trabajas 40 horas no pasa nada, pero para que os hagáis. Una idea, si tú trabajas una hora a la semana, que es verdad que nadie trabaja eso, pero si trabajas una hora a la semana, tu salario bruto sería de 33,08 euros. Bueno, pues de esos 33,08, la empleada tiene que cotizar 17,20, quedándole un salario de 15,88. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esa cotización... Es eh, de 17,20 es igual hasta percibir o sea, trabajar siete horas a la semana y percibir 231 euros. Entonces, eso es lo que hace que el tramo sea un poco injusto menos cuando tienes menos horas. Cuando se va por escalones, claro, el que está al inicio del escalón y el que está al final pues tiene mucha diferencia, que viene a ser lo mismo que pasa con la declaración de la renta, que también va por tramos. Si justo acabas de subir el escalón, pues eh, la carga fiscal que se dice es más elevada que si estás al final del escalón. Pues con las empleadas de hogar pasa un poquito. Entonces, la idea del Gobierno eh, parecía ser quitar esto de los tramos, pero ahora se ha pospuesto la, el cambio. Y se han mantenido esas bonificaciones del 20% en las contingencias comunes y el 80% en eh, Fogasa y Desempleo, que ya os digo que supone una rebaja bastante interesante porque en bueno, pues, eh, jornada completa es 200, aproximadamente 200 euros. Pues muchas gracias. Si no hay ninguna otra cuestión más. Damos por finalizado el ciclo hoy, este martes, o esperamos el próximo martes, no, eh, creo que es el 16 de abril, si no recuerdo mal, eh, que seguiremos eh, avanzando. En este ciclo. Ese día un poco el tema eh, se va a centrar en el procedimiento eh, en los juzgados, en una situación de bueno de violencia de género. Entonces, eh, una de las compañeras, de las abogadas, nos explicarán un poco paso a paso ¿no? cuál es ese proceso en, en los juzgados. Quedan aún hasta junio eh, sesiones, queda ciclo. Y bueno, seréis bienvenidas en las siguientes. Así que hasta la próxima. Gracias.